grande, solo a lo mejor diría que aprovechar ahí el tiempo, que creo que está ahí en un sitio muy bonito, donde podéis aprender muchísimo y aunque no os deis cuenta, yo ahora tengo 34 y hace nada estaba allí atrás entrenando y el tiempo pasa volado, que estáis en una edad donde os tenéis que formar como persona, os tenéis que formar también como futbolista y sobre todo ver, ¿no?, educadamente a lo que podéis llegar a ser, no solo a nivel deportivo, sino mirar Diego. Diego hizo una carrera futbolística espectacular, seguro que disfrutó muchísimo, pero también estuvo cuidando la otra parte, que es la parte humana de saber dónde va a llegar el día de mañana. Al final las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, pero tienes que saber que detrás tienes que tener algo para tener tu vida encarrilada. Entonces es muy importante aprovechar el tiempo, hacer amigos, porque estáis en un sitio chulo. Yo al final mis mejores amigos del fútbol son de cuando jugaba con 17, 18 años. Aprovechar la experiencia, pues, aprender muchísimo del entrenador, que yo aprendí muchísimo el tiempo que estuve entrenando con él. Para mí fue un grandísimo ejemplo por mil cosas, porque lo vi triunfar y también lo vi en momentos muy delicados y al final eso te ayuda. Te ayuda y te hace ver que no todo es tan bonito y que uno no se puede rendir y hay que luchar siempre. ¿Qué te ha motivado lo máximo para seguir jugando? Yo aprendí que lo que me gustaba era jugar al fútbol. I like a lot of football. Pero no se puede jugar al fútbol si realmente no te cuidas como futbolista profesional. I like a lot of play football, but if you don't take care of yourself, it's not possible to play football. Entonces, take it like a professional player. Mi motivación va un poco relacionada con una vida saludable. My motivation is a healthy life. Okay. Por ejemplo, ahora yo estoy sin equipo. Now I'm waiting with team because he finished the last team in Australia this last summer. Now in January he's waiting for a new team. Okay. Pero yo sigo entrenando. And he's keeping training hard. Sigo entrenando, okay. Sigo comiendo bien, sigo descansando. With a good nutrition, good rest. Entonces esa es la motivación, es la única forma que cuando llegue la oportunidad esté preparado. It's the only way to be ready when the opportunity comes. What do you think is, what skills do you think are important into the pitch for midfields like you? No? ¿Qué habilidades o qué cosas creen que son importantes como medio centro? Claro, a mí siempre me intentaron enseñar que tienes que estar lo mejor posicionado posible. Todo, the position is very important, all the time. Cada momento del partido. In every moment of the game. Todo puede ser una parte bastante importante a nivel de equipo. For your team, the midfield is a key, is a very important position in your team. Entonces tienes que saber leer el partido y saber en cada momento si tu equipo necesita jugar rápido, necesita ir un poco más lento. It's very important with the game. Do your team need to play faster or your team need to keep the ball or play slowly? Pero sobre todo el intentar mirar siempre antes de recibir la pelota. It's very important. Look, scan the pitch before receive. About the defensive skill, what do you think is important? Al final es parte de según qué momento del partido. Depending of the moment of the game. A lo mejor un balón va hacia el exterior, un central tiene que salir y tú te tienes que meter en la posición, hacer la cobertura al central. The center back, for example, is going up. Okay, you need to cover the position of the center back, like midfield. With all the players he's played with or against, he's played against or with. What differentiates, what does he think differentiates the like really, really world-class players and the okay players on the pitch? He thinks top players, they understand the game better than the normal players. Porque antes de que le llegue el balón, ellos ya piensan dónde están y qué jugadores están. Because before these top players, before they receive the ball, they know perfectly the next solution, which is the next solution.